para Hernán Pereira, mi comentarista. ¿Cómo le va, Hernán? ¿Cómo le va, Jorge Ramos? Un saludo muy especial. La Copa Nissan Sudamericana define el octavo y último clasificado a los cuartos de final. Y arrancó moviendo el equipo mexicano. Arriba para ganar primera de Mendoza. La viene corriendo Carlos Díaz. Le pega así. Allí la recupera el conjunto mexicano. Se viene con la pelota por el medio Pavel Pardo. Salida por izquierda. El arranque de Rojas. Primera que toma Cuauhtémoc. Aquí la corre. Llega primero bien Vera. Largo envío. Vuelve a ganar en el fondo pisándola, teniéndola, aguantándola y perdiéndola. Aunque va peleando por ella nuevamente. Uy, para mí, con falta. Allí caía Aristizábal. Con Ismael Rodríguez, primer plano para él, tiro libre dentro del ombligo de la cancha. Pertenece al cafetero, se viene Huguito Morales. Esto es Fox Sports, Copa Nissan Sudamericana. Viene a pelear, no puede Cuauhtémoc. Pelota nuevamente para el jugador Morales. Salida por izquierda, trepadito en ataque. Se venía por allí Chará. Toca el medio y no puede, la pierde Aristi. Falta del goleador colombiano. Pita y marca Héctor Valdás, y árbitro central del partido. Tiro libre para el América. Ya interesante el partido, la propuesta de ambos equipos en este arranque. América con cuatro en el fondo, con tres volantes que recuperan, Cuauhtémoc, y dos en el frente del ataque. Se equivocó en la salida al América. Se viene Atlético Nacional, marca y gana, pero con falta. Pues tiro de esquina, la tocó Ismael Rodríguez, dice Baldassi. Hay tiro de esquina. En corto, se viene el centro. Oh, le pegó muy mal Huguito Morales. Controla Memo Ochoa. Aquí está el América. Sale Rojas. Así por bajo para Cuauhtémoc. Marca presión, falta sobre el capitán del América. Tiro libre, donde la raya parte la cancha en dos. Un esquema similar en el conjunto paisa, también línea de cuatro para el equipo de Escobar, con tres volantes para recuperar. Ramírez, que llega un poco más ofensivo con Morales, dos hombres en el frente del ataque. Ganaba Vera, salida por izquierda, la tiene Chará, cambio de frente. También a buscar Carlos Díaz. No, no era Díaz, ¿eh? Ahora sí está Díaz. Amaya el ringuito. Atrás para Vera. Le pega el guaraní. La bajó el gringo Castro. Pelean por ella. La vuelve a ganar el gringo y se viene el América. Se frena el gringo. Toca. Pardo. Clever no puede. Vuelve a ser del local. Se equivoca el Atlético Nacional. La tiene Iremio Suárez. Juega Suárez y juega el Chaco Jiménez. Atención, no veo el piojo. Aquí está Cuauhtémoc. La dejó por abajo. Se viene para Suárez. Traba, gana bien de frente. Primero, el jugador Luciano Vera, para mí queda lesionado, es Humberto Mendoza. Veremos. Uy, cuánto problema que tiene el Atlético Nacional con la pelota, Ya vamos a confirmar alineaciones. Arriba para ganar Carlitos Díaz. Vuelve a despejar Mendoza. Allí está, pum, le hace y le pega así hacia adelante. Aquí está, cambio de frente de Hugo Morales. El pecho ahuecadito de Chará. La dejó para Aristi. Se viene el goleador histórico de este equipo paisa. Aquí la tienen y se viene. Le pega Hugo Morales. ¡Ay, ay, ay, ay! El remate de Morales cerca. Quiere de lejos lo que no puede acercar. Tiro de meta para el América. Jugando Chará y Zúñiga por los costados en el conjunto colombiano. Chará por izquierda, Zúñiga por derecha, intentando ser hombres que recuperan, que marca y ser salida por los costados. Qué bien que le pegó Hugo Morales, qué bien, qué bien. Señoras y señores, en el comienzo vamos a contarles, confirmado, estos son los 11 de Nacional. Saldarriaga en el arco, en el fondo Díaz, Mendoza, Vera y Zúñiga. Chará, Amaya, Ramírez para el mediocampo, aunque Chará está jugando por izquierda. Enganche para Morales, Aristizábal y Marcelo Ramos. Son los 11 del Atlético Nacional. Vamos con el América. Ochoa, Castro, Rodríguez, Davino, Rojas en la línea defensiva. El medio, Pardo, Jiménez y Torres. Adelante Suárez junto a Blanco y Clever. Muy bien, entonces hay un tiro libre favorable al conjunto de América. Está Paco Torres,
Peligroso tiro libre, le va a pegar seguramente Pavel Pardo, lo puede hacer Cuauhtémoc Blanco, también Irineo Suárez. Primer plano para Pardo. Se viene Pardo, le va a pegar, arranca Pardo, mete el centro, ahí está, los puños de Salarriaga, despeja medias. Cuando el árbitro había anulado todo, tiro libre dentro del área mayor, pertenece al conjunto paisa. Algunas sorpresas en la formación del equipo de Carrillo, con Irineo Suárez dentro de la zona de volantes, un volante de ida y vuelta con mucha llegada que tendrá este conjunto. Cuatro atrás, cuatro en el medio, y está Cuauhtémoc junto a Clever en el frente de ataque, un equipo más conservador, más defensivo, intentando poblar la mitad de la cancha y apoderarse de la pelota. Se viene nuevamente el América, la tiene el Chaco Jiménez. Este es Pavel Pardo. Este es el gringo Castro. La pide Paco Torres. Viene hacia el medio, se equivoca el gringo. Le quedó para que distribuya el fútbol Huguito y se equivoca también, ¿eh? La recuperan sin embargo con Díaz. Aquí está la salida antioqueña. Por el medio sector. Pelota por bajo, venía para Marcelo Ramos. Juega de primera atrás. Ahora por izquierda, se viene el centro de Chará, la baja Marcelo, la tiene nuevamente por el medio el Ringuito, le pegó, lo traban justo. Se viene la contra para el América, aquieta, le quita ritmo. Jiménez juega para Pardo, devuelve para el Chaco, el argentino otra vez por el medio. Allí aparece Irineo Suárez, distribuyen el fútbol. Tocan y tocan. Salida por izquierda, aquí está Paco Torres, la dejó para Cuauhtémoc Blanco. Puede meter el centro, quiso meterla como una puñalada. Interceptaba media, sin embargo, el jugador Zúñiga. Vuelve a ganarla el Chaco, gran jugada, zigzagueante. Pierde. ¿Sabe una cosa? Hasta el momento propone más, parece, el conjunto mexicano, ¿no? Exactamente, y más preciso con la pelota. El Atlético Nacional ha tenido algunos problemas en el traslado, especialmente cuando intenta salir por el fondo. No encuentra el espacio para profundizar el conjunto verde y blanco. Aquí se viene con la pelota Ramírez. Tocaba para Marcelo Ramos. El Ringuito Amaya. Dicen Ringuito porque el papá, un histórico del Junior de Barranquilla, era el Ringo. Huguito Morales que tocó, maniobra con ella, busca el rodeo Marcelo Ramos, descarga con Morales, la viene pidiendo por derecha Zúñiga, viene para este, allá la paró, busca la descarga, no encuentra el espacio, la tiene Zúñiga, toca en corto, otra vez con Ramos, otra vez con Zúñiga, allí se viene Camilo, la termina perdiendo y luego él mismo la manda afuera. Saque de manos para el América. Partido sin pausa, partido muy intenso. Los dos intentan proponer, apoderarse de la pelota, tomar el protagonismo en el arranque del encuentro. Hasta ahora parejo, un poquito más demostró el América en estos 8 minutos. Veíamos pensativo a Santiago Escobar, el técnico del Atlético Nacional. Aquí con la pelota nuevamente Ramírez, le pega de tres dedos. La viene a buscar Luciano Vera. Allí está el guaraní, largo pelotazo. Saltaba, intentaba, tocaba, pero la mandaba fuera Marcelo Ramos. A Capelo Carrillo lo tienen en primer plano también. 8 minutos y medio. Salida rápida con Torres. A toda velocidad se viene el América, la viene pidiendo a Cuauhtémoc, la dejan para él, pica Clever, se viene Cuauhtémoc, pum, 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 le va a pegar, primero enganchó, cambió, le pegó. Rebotó en la espalda de Camilo Zúñiga. Aquí se viene nuevamente Morales. El capitán cruzó la raya que parte la cancha en dos. Pablo lo espera, lo deja por el camino. Buena jugada. Abrió por izquierda. Por aquí viene apareciendo Marcelo Ramos, el exjugador del Corinthians. El toque atrás. Le quedó para Ringuito. Enganchó. Jugó. La empaló por arriba, pero para nadie. Vuelve a ganarla este hombre, José Antonio. El gringo para los amigos. Pavel Pardo. Intentan salida por izquierda con Rojas. La dejan primero para Cuauhtémoc. La pide Rojas. Abre la cancha Rojas, pero Cuauhtémoc mete la diagonal. Le pega detrás de dos. La pone arriba bien. Cerrando Vera. Controla el ex arquero del Quindío, Andrés Aldarriaga. Ya ha subido Rojas. 3 oportunidades por el costado izquierdo. Todavía no aprovecha el conjunto del América al lateral izquierdo. Falta. El árbitro está marcando sobre Marcelo Ramos.
Estamos llegando a los primeros 10 minutos. 0-0 el partido. Con este resultado está clasificando el conjunto colombiano por aquello de los 3 goles de visitante. Le pega Morales. Vendrá el centro, primer plano para Memo Ochoa. Aquí está el argentino, le pega, la pone arriba, cuerpos que van. Llegó, ganó, pero cabeció desviado Mendoza. Tiro de meta para el América. La primera situación del partido, el centro, vemos de Morales, Hugo Morales, bien abierto con Comba, se eleva al central del conjunto colombiano, Humberto Mendoza, el ex jugador de la sub-20, cafetera y se va por arriba del travesaño. Primera llegada del equipo cafetero. Pardo con el gringo Castro, se viene el América. Se mueve Kleber, pica Cuauhtémoc, la espera retrasado Paco Torres, abren por derecha para el Checo Jiménez. La viene a buscar Chará, Luis Felipe. Para mí hay falta, el árbitro no la marca. Bueno, aquí está. Aquí intenta y no puede Hugo Morales. Aquí está Torres. Pavel Pardo. No hay problemas para Saldarriaga. Muchos volantes en América para dominar el sector medio, para apoderarse de la pelota durante minutos del encuentro e intentar proponer. Todavía le falta quien marque una diferencia en 3/4 de cancha. Otra vez las pelotas del América. Irenio Suárez. Por detrás viene pasando Rojas. Parte para él. Va a meter el centro. ¡Está! Cierra bien el santandereano Humberto Mendoza. Estiro de esquina para el América. Lo que decíamos de Rojas, Jorge, que saliera por izquierda, pero que lo buscaran, que abriera la cancha y que tirara el centro. Lo hizo y ganó este tiro de esquina que va a tirar Pavel Pardo. Allí le va a pegar cara interna, pie derecho, le mete Rojas contra el arco de Andrés Aldarriaga. Se va a adelantar Pardo. Bueno, proyectiles que caen. Ventosa la noche antioqueña. Es espectacular este estadio, hemos estado en él. Viene el centro, pelota arriba, la busca Saldarriaga, los puños. Bien. Abajo Morales, giró, levantó la cabeza y también la pelota. La va a correr Aristi, primero volea para sacar desde el fondo Duilio Davino. Me parece que quedó lesionado un hombre de Atlético Nacional. Vamos a ver en el fondo. Vuelve a ganar Davino. Le queda para Francisco Javier Torres. Torres que busca Cuauhtémoc. Ombligo de la cancha. Irenio Suárez. Otra vez Pardo. El gringo Castro. Toca y toca al América. Le cuesta progresar en el terreno de juego. Ahora sí. Se viene Pardo. Para el Chaco. Cerró un ojo. Le pegó. Lindo. Tiro de meta para el Atlético Nacional. Y buscando con el remate de media distancia el volante argentino, porque no encuentra el espacio de América para profundizar. Pero por lo menos siguen estos 13 minutos manejando más el esférico, con la recuperación de Pardo, de Torres, de Jiménez, de Irene Suárez en la zona volante. Camilo Zúñiga, que bien la empaló por arriba. Picaristi, me gusta. Para mí hay falta. Para mí hay falta. Clarísimo Baldassi, Para mí eso fue falta. Le hacen buen precio al América ahora. Yo no vi esa falta, ¿No la vio? No. Ahora después se la muestro. Ahora se la muestro, Pereira. Saque de manos. Si me equivoqué lo acepto, pero le juro que la vi. Acá está, la repetición de la jugada. Bueno, se agarran mutuamente. Yo no veo ninguna falta, discúlpeme, señor Jorge Ramos. No me señale. No, le digo. No hay falta, mire cómo lo agarra. Hay falta del gringo Castro, Pereira. Hay un agarrón, es cierto. Lo vi en esta segunda repetición. Me alegro que lo acepte. Me alegro. Lateral. Zúñiga. Esos agarrones que nunca se cobran. Si no, en cada partido tendríamos 15 penales. Está bien, Baldassi. Esa fue fuera del área. No. Simplemente vale la acotación. Perfecto. Lo acepto. Ahí está Torres. Rebotó en Baldassi. Le quedó a Ramírez. Y se viene Chará. Y abre por izquierda.
y le queda Aristi, posición adelantada de Víctor Hugo. Tendrá que tapar bien Cristian Jiménez la subida de Chará. Un carrilero que por izquierda juega muy suelto, que se tira al medio, que maneja bien la pelota. Ahí lo vemos en la repetición en esta jugada, cuando estaba bien cobrado por el juez de línea la posición adelantada. Y un hombre que puede participar muchísimo ofensivamente en el conjunto de Nacional, que hasta ahora maneja bien el partido, porque si bien tiene menos la pelota, el conjunto de América no le ha generado situaciones. Y con este 0-0 le alcanza para enfrentar a Vélez en la próxima ronda de la Copa Nissan Sudamericana. ¡Pum! Hace Humberto Mendoza. Arriba viene ganando Ismael Rodríguez. Piden falta que no hay. Le queda para Pardo. Juega por bajo para Irenio. Pico Clever, viene para él. Cierra perfecto Carlos Díaz. La vuelve a tener Irenio. Tocó para el Chaco. ¡Le pegó! Jiménez afuera. El remate de Cristian Jiménez se perdió, totalmente desviado. Pero nuevamente llegó el volante argentino con el remate, nuevamente desviado. El América, que a veces le pone un poco de velocidad a las jugadas, maneja con lentitud a veces el traslado en el medio, pero intenta cambiar de ritmo y acelerar cada vez que transcurre y se mete en territorio del conjunto colombiano. Aquí está Andrés Aldarriaga. Blanca bola recortándose en el negro cielo antioqueño. Duilio Davino. Atrás para Guillermo Ochoa. 28 partidos invictos del América. Los perderán el Atanasio Girardot. Digo, el invicto. Claro, que también es el invicto del torneo local. Sí. Para el América, si pierde, el invicto continuará. En el torneo local. Para los de Chivas, el invicto se terminará. Hay dos formas de verlo, ¿no? Exactamente. No siempre desde el mismo ángulo. Aquí está Cuauhtémoc. Aquí está Jiménez. Aquí está Carlos Zúñiga. La busca bien Ringuito. Qué bien la hiciste, la dejó para Hugo Morales. La acomoda con el pecho. La toca por bajo, le queda para Marcelo Ramos. Acompaña. Acompañaba. Luego de girar muy bien Ramírez, Aldo Leal. La dejó para Víctor Hugo Aristizábal. La pica, la pone larga, la viene corriendo Chará. No llega. Cómprele en una motocicleta y gasolina de avión, Claro, fue realmente muy abierto ese pase hacia Chará. Pero sigue siendo Chará por izquierda un hombre que se proyecta, que sale en el conjunto colombiano. América y la pelota, Castro y el fútbol. El Chaco Jiménez. La rebotó a Paco Torres. La tiene Chará. Ahora es Luciano Vera. El guaraní que busca, el guaraní que la tiene y distribuye, dejándola para Morales. Esta es Ramírez, era Maya, disculpe usted. La puso por derecha para Camilo Zúñiga. Aquí está Carlos Díaz, que entró en lugar de Mosquera, que iba a ser el titular, pero lesionado no pudo ser de la partida. Se viene bien, la hacía Marcelo Ramos, pero la adivinó todo muy bien también Imael Rodríguez. Este es Duilio Davino. Aquí está el gringo Castro. Irenio Suárez con Davino una vez más. Otra vez para Suárez, otra vez para Davino. La pide Pardo, la pide Castro. Viene para este último. Allí juega Castro. La tiene Jiménez, puede meter el centro. Largo pasado, la busca Clever. Cabezazo, pegó en el palo. Milagro, milagro en el área. No se puede creer de lo que se acaba de salvar el conjunto del Atlético Nacional. Estupendo cabezazo de Clever Boas. La puso lejos del alcance de Saldarriaga. La pelota encontró final del recorrido en el parante zurdo. Qué bien la puso el Chaco Jiménez, Muy bien realmente, en el centro, bien abierto a la cabeza de Clever. La quería cambiar al segundo palo. Se tiró el portero y el palo le dijo que no al conjunto de la América, no hay dudas. La más clara de todo el encuentro. Aquí la repetición desde otro ángulo. Llega al centro. Aparece Clever. Le gana al central del conjunto colombiano. Y el palo salva del 1-0 parcial para la visita. Ahí estamos viendo la repetición de lo que pudo haber sido la apertura del marcador. La mejor posibilidad del América y del partido. El América obligado a ganar si quiere seguir en esta Copa Nissan Sudamericana que usted vive a través de Fox Sports. Un llamado de atención para un conjunto colombiano.
Se está quedando, se está conformando con el 0-0. Cierto, le alcanza para avanzar, pero tendrá que intentar poder conectar más la zona de recuperación con Hugo Morales para que él pueda jugar con Víctor Hugo y con Marcelo Ramos, los delanteros del equipo cafetero. Y Denis Suárez tocaba sobre Oscar Rojas, pero a este le cometen infracción que Baldassi pita y marca. Allí está el mejor árbitro de la República Argentina, Héctor Baldassi, uno de los mejores de América sin duda. Seguramente estará en el próximo Mundial. Pavel Pardo para ejecutar la pena. 20 minutos pasados de la primera etapa, 0-0 el partido. América ataca pero no desespera. Atlético Nacional aguanta bien, viene el centro, bien los puños de Saldarriaga. Salida del ringuito. A toda velocidad se viene Víctor Hugo. Corre Aristizábal, lo sigue el gringo Castro, me parece que era. La dejó por derecha, viene el centro largo de Ramírez. Cierra bien para mandarla afuera Paco Torres. Lateral para Chará. Amaya. Zúñiga. Encara. Arroja, lo deja por el camino, mete un taco, puro lujo. Poca productividad o ninguna, debo decir. Ismael Rodríguez en la salida. Rojas. Pavel. Aparece por allí. Lo viene a buscar, a comerle los talones. Amaya. Pelota atrás. Ismael Rodríguez. Allá cae el jugador Cuauhtémoc Blanco. Y aparecen los silbidos para el personaje del fútbol mexicano todo, como sin duda lo es Cuauhtémoc Blanco. Pavel Pardo. El seleccionado Oscar Rojas se viene con la pelota. Lo adelante y la pierde. Se la robaba bien Ramírez. Le quedó para Marcelo Ramos. Toca para Ramírez. Aldo Leal que distribuye. Dejó para Hugo Morales. Se la robaban a medias. La recupera Víctor Hugo Aristizábal. La tiene Camilo Zúñiga. Allá se viene con Carlos Díaz. Tocó en corto para Marcelo Ramos. Tocó para Zúñiga otra vez. Deposita Zúñiga por el medio el balón. Le queda para Morales. El arco está de frente. Tiene ganas de pegarle, pero no hay espacio. Por eso la pone otra vez. Para Zúñiga la pone larga. Llega Ramos. Está a golazo. Sorprenden a un conjunto de la América. Cuando nace ese pase de Ramírez, queda mal parado la línea de fondo. No agarran las marcas, van a ver hacia atrás y aparece de frente el brasileño para este 1-0 parcial. Se viene América, Pavel Pardo larga. Explota el Atanasio Girardot. La magia verde se hace enorme. Ahí está la feligresía. Abre los grifos de la alegría. El Atlético Nacional se está metiendo en cuartos de final hasta el momento. Escuche, se pone la piel de gallina. Y no es River, ¿eh? 4-3 el global. El América obligado a marcar dos goles para de esta manera poder avanzar de ronda, porque no le alcanza con el empate. Nacional logra un gol importantísimo para darle cierta tranquilidad, porque el partido no estaba fácil para el conjunto cafetero. El gringo Castro con Paco Torres.
Viene en el medio, ganaba medias. La pelota, pero la recupera América. Se viene Irenio Suárez, que no se mete en el partido. Le pegó cruzado. Bien, Saldarriaga. Y recordemos, Jorge, a nuestros queridos amigos, que este próximo sábado, aquí en Fox Sports en Español, Bulgaria-Hungría por la eliminatoria europea rumbo a Alemania 2006, estarán jugando cuando sea la 1 del Este, 10 horas del Pacífico. Así que no se pierda Bulgaria-Hungría el próximo sábado. Aquí la tiene nuevamente Atlético Nacional. Zúñiga Camilo, toque y va por la boda de Revolución. 6-1-8 para el mismo. Allí está Zúñiga, delirio en las tribunas. Música para los muchachos. Saque de manos para el Atlético Nacional. Uno se pregunta, ¿qué pasa con Claudio El Piojo López? Y bueno, ¿por qué no está en la formación? Porque era una decisión táctica, seguramente. Claro, levantar con más volantes que hasta ahora manejaron la pelota. ¡Paró! ¡Está Clever! ¡Está! ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Notable! ¡Sensacional! ¡Sublime! Lo de Saldarriaga. Era el empate americanista, pero apareció el arquero. Cuando no el palo, cuando no el arquero, cuando no alguien para salvar. La cosa es que Atlético Nacional está metiéndose en cuartos de final hasta el momento. ¡Qué lindo remate, de Paco! Pelota afuera, era Clever. Tiro de meta para el Atlético Nacional. Hasta ahora el típico partido, Jorge, donde el América es el gasto, el Atlético Nacional los goles. Por este 1-0 parcial. Aquí la repetición de la jugada, el mano a mano. Muy bien el portero, realmente, ¿eh? Andrés Saldarriaga, tapándole a Clever lo que era el empate del partido. Se tira al piso y despeja ese balón. Yo le decía lo del Piojo porque, si bien el América y el esquema del técnico Mario Carrillo da sus frutos en contener por lo menos a Nacional en el medio para quitarle la pelota, hay que generar más peligro, mucho más cuando un conjunto necesita ahora dos goles y el empate no le alcanzaba en su momento cuando el encuentro estaba 0-0. Tendrá que ser seguramente una variante en el segundo tiempo, porque tendrá que buscar cómo sorprender, cómo abrir un poco la cancha y empezar a encontrar espacios en el último cuarto del campo de juego. Arquero lesionado, partido detenido. Alegría en las tribunas. Y usted lo vive en la pantalla de Fox Sports. Fantástico lo de Saldarriaga porque le cubre bien. Tira el cuerpo hacia la izquierda, pero también estira las piernas, tapándole gran parte del ángulo de tiro a un Clever que cuando quiso acordar tenía la humanidad del arquero encima. Clever tuvo las dos situaciones más claras del América, el cabezazo en el palo y este mano a mano que no supo definir. Humberto Mendoza despeja. Paco Torres que la pierde, se la roba bien. Falta ahora de Paco Torres sobre el goleador de la noche antioqueña. ¿Qué marcó? No entendí, para mí fue al revés, ¿no? La tiene Castro. Doble impresión. Se viene el gringo. Hace la pausa, toca atrás. Cuauhtémoc con el Chaco. El Chaco con Cuauhtémoc. Se mueve Clever. Cambian por izquierda, la corre Irenio, le pica y se le va larga. Ahí está Zúñiga para cubrir. Ahí saque de manos para el local. La gente muy metida en el partido, ¿eh? Apoyando mucho el conjunto colombiano. Mucho más ahora con este 1-0 que le da cierta tranquilidad. Y como recién veíamos la diferencia en el 4-3 en el resultado global. Ahí está Zúñiga, también jugador de la sub-20. Ismael Rodríguez a media, ah no, era Duilio Davino. Le quedó para Oscar Rojas. Cuauhtémoc una vez más, surgen los silbidos de las tribunas. Acompaña Paco Torres. Se mueve Clever, la pide el Chaco por derecha. Paco que engancha hacia el medio, Cuauhtémoc que también la pide. Vuelve a ganar la Ramírez, sale Amaya. Se equivoca en el fondo Luciano Vera, pero tiene una segunda oportunidad. Juegan en posiciones muy similares Paco Torres y Cristian Jiménez. Hasta a veces se chocan en la misma posición cuando intentan ir a buscar la pelota. Pardo con Rojas. Se fue. Se le fue, claro. No hay dudas. Lateral para el Atlético Nacional. Con este resultado hasta el momento. A esto le falta mucho. Mira, está rezando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, ¿cómo lo hago esto? Hasta este momento. Aunque todavía América tiene muchas posibilidades de darlo vuelta, lógicamente.
Atlético Nacional se enfrenta a Vélez Sarsfield en una de las llaves de cuartos de final. Hoy Pumas avanzó y parece que será el único representante de México. Pero se las tiene que ver con el Corinthians. Difícil. Aquí está nuevamente el América. Ismael Rodríguez. Boca ante el Internacional de Porto Alegre. Y Fluminense, Universidad Católica, las otras llaves de estos cuartos de final de la Copa Nissan Sudamericana. ¿Y Danubio? ¿Y River? aquí está. A Danubio lo sacó una tormenta de la Copa, ¿eh? A Danubio lo sacó una tormenta de la Copa. A River lo sacó el minuto final. Robó la pelota y se viene Díaz. Bien, a pie firme Ismael Rodríguez. Cuauhtémoc Blanco juega media agua, cambia de frente. Jiménez participativo en el fútbol de la América. Por arriba para Pavel Pardo, se le fue larga. La va a correr Clever, llega Vera. Controla Saldarriaga. Y la América espera y buscar el espacio para profundizar. Hasta ahora no lo ha encontrado. Un poco juega al embudo. Abre por los costados en la zona media. A poco se va cerrando. Siempre intentando encontrar el espacio por el medio. Por el lugar más difícil de transportar la pelota. Chará. Toque atrás. Le quedó para Hugo Morales. Aparece Aristi. Tocó para Zúñiga. Devuelve para Morales. Otra vez para Aristi. La pide Morales. Viene para Huguito. Puede sacar el centro. Prefiere meterla al medio. Tocan y tocan. Despeja Rodríguez Ismael. Vuelve a bajar Camilo Zúñiga. La tiene, la toca. Buen taquito. Y eso a la gente le encanta. Y se viene Morales y toca por bajo. Y la pisa y la tiene. Gran jugada. ¡Le pegó el arco! Padre nuestro que estás en los cielos. Se salva el América. Estupendo Ochoa. Fantástico lo de Ramírez. Muy bien, realmente. Aquí la repetición. De Aldo Ramírez. Aldo Leal Ramírez con el remate. Muy potente como se saca la marca. Ismael Rodríguez, el potente remate que Ochoa termina manoteando. Se va Torres, me parece, se viene el Piojo. Exactamente. Ahí se lo canté, se lo canté adelantado. Era un cambio cantado con dos jugadores que juegan muy similares como Jiménez y Torres en la posición. Centro, despejó Clever Boas. Primera intervención del Piojo. Ah, no, es Cuauhtémoc. Ahí está Cuauhtémoc, la mete larga buscando al Piojo. Bien, paradito, firme, sin problemas Díaz. La dejó para Maya, el ringuito que tocaba para abajo para Morales. Es anticipado, la cubre, la tiene Cuauhtémoc, falta de Amaya el ringuito. Ahora habrá que ver qué pasa con el conjunto de Atlético Nacional por los costados. Por derecha en lo que tiene que ver con Camilo Zúñiga. Un carrilero, pues termina jugando con línea de tres el equipo paisa, que se va mucho en ofensiva. Con el Piojo tendrá que estar muy atento a la marca por el costado derecho, donde defiende el equipo colombiano. Allí está Pardo. Se viene el Piojo cayéndose solito. Y se viene la contra, ¿eh? Mire usted, por aquí viene apareciendo. Es Ramírez, el ex Santa Fe. Tocó por el medio para Marcelo Ramos. Abrió por izquierda para Chará. Larga por ese sector. Le queda para Morales. Ahí está el capitán. Cambia el ritmo. Le quita revoluciones al partido. Tocan y tocan con Aristi. Oh, lo de Aristi, ¿eh? Le metió el antebrazo en el rostro al jugador del América. Trepadito en ataque. Viene apareciendo por allí Zúñiga. Tocó para Aristizábal, juega para Marcelo Ramos, devuelve para Aristizábal, otra vez para Marcelo. Ah, no, no, este no es Marcelo, este es Aldo Leal Ramírez. Camilo, Aldo Leal. No pasó nada. América, falta sobre Cuauhtémoc, Valda hacia el lado, dice que no. No se come la pastillita. Ahí está Ismael Rodríguez. Este es José Antonio Castro, que no es salida. Que le ha costado... Que pone ganas, pero que no es fino con la pelota. Pardo. Cristian Jiménez. El ex de Veracruz metió el centro, la pone por arriba. Salta, gana bien Mendoza. El complemento de Luciano. Vera la deja allí nomás. Aparece el propio Vera, despeja media.
Le quedó para Ramírez. Mire qué linda pelota le viene poniendo por el medio sector para Marcelo Ramos. El autor del gol de la noche antioqueña abre por izquierda. Se viene Hugo Morales. Pica Morales, pica Chara por izquierda. Morales se vuelca al medio, la pide Aristizábal. Le queda para Marcelo Ramos. Gana bien Ismael Rodríguez. La viene a buscar otra vez Camilo. Zúñiga que toca en cortito para Marcelo Ramos. La picó, la puso por arriba. La corre Chara. Luis Felipe la para. Juega atrás. No hay falta, dice el árbitro. Otra vez la tiene Chara. La marca pegajosa del gringo. El centro que viene trabado. No hay problema para Ochoa. Qué buen manejo de la pelota que tienen los dos equipos, ¿eh? Ojo que en un encuentro, Jorge, que en 35 minutos ha habido muy pocas infracciones. Muy limpio jugado de ambas partes. Al fútbol hay que jugar y es lo que hacen estos hombres. Problemas para controlar Oscar Rojas. Lo presionaba Camilo Zúñiga. La viene a buscar Marcelo. Miren cómo se confunden, ¿eh? Al final le pega Ismael Rodríguez. La durmió en el pecho de la zurda Irenio Suárez. La dejó para el gringo Castro. Tocó otra vez Irenio. Aparece Pardo. Acompaña a Rojas. La viene pidiendo Cuauhtémoc. Allí está Rojas. Ahora Cuauhtémoc. Qué mal Irenio. Qué bien Ramírez. Allí está Ramírez otra vez. Aquí tocan. Muy bien de Ramos. Marcelo tocó para Hugo. Primero para Aristizábal. Le pega como viene por arriba. No pasa nada. Y quiero invitar a los amigos, Jorge, porque mañana jueves hay partido por el béisbol de Grandes Ligas por los playoffs aquí en Fox Sports en español. Los Bravos de Atlanta están jugando ante los Astros de Houston a las 7 horas de México, 8 de Venezuela, ¿eh? Así que esté atento cuando sean las 8 del Este, 5 del Pacífico, béisbol con los Bravos ante los Astros. La baja Aristizábal. Este es Cristian Ramírez. Pavel Pardo. La pide Ramírez. Viene para el Chaco. Acompaña el gringo. Abierto por derecha Cuauhtémoc. Le queda para el hombre que le puso la manija. La pelota la pone por arriba. Bien, Saldarriaga. Dos puños para despejar. Hugo que no puede. La vuelve a tener el gringo. Entrega mal, les digo que no es fino con la pelota. Le quedó para Ramírez, le pegó de tres dedos. La vino a buscar Aristi. Cambia de frente. Aparece vacío por este sector, trepadito en ataque. El jugador Amaya. El ringuito la pone en el piso y les dice tranquilos muchachos. Ahí está otra vez Amaya. Este es Chará. José Amaya y la pelota. Una vez más para Chará. Cambio de frente, Marcelo Ramos, la pide Aristi, aparece por derecha Camilo Zúñiga. Lateral para el América. Empezó a manejar más la pelota el conjunto del Atlético Nacional, pero ¿sabe por qué? Porque entró el Piojo López, donde ganó una variante en ofensiva, pero perdió un hombre que recupera en el medio con la salida de Torres. Por ahí ya no puede solo Pardo con Jiménez y empieza el conjunto paisa a manejar más el esférico. Se viene Cuauhtémoc, la pide el Piojo. Cuauhtémoc no se la da porque el Piojo me parece que estaba adelantado. Hizo bien la pausa, el enganche y tocó para el Chaco. Ahí está Jiménez. Irenio Suárez. No es ni chicha ni limonada, Irenio, ¿eh? No, ha aportado poco. Lo mismo que este hombre, Oscar Rojas. Tocó para el Piojo López. Otra vez Irenio. Este es Pavel Pardo. Este es el Chaco. El Chaco por bajo, le queda para Cuauhtémoc, devuelve para el Chaco, se mete entre dos, lo obstruyen, pero no hay falta. ¡Epa! ¡Y eso ¿Qué pasa? Tranquilo, muchachos. Baldassi los va a llamar. Un gran árbitro, poca conversación, mucha acción. Amarilla para los dos seguro, ¿eh? Póngale la firma, ¿eh? No tenga dudas, vaya anotando la Pereira. Uno, dos. Ahí. Vayan llevando. Primeros amonestados del partido. Un partido que decíamos, ¿eh? Muy limpio, bien jugado, con pocas infracciones. Bueno, hasta que llegó esto. Aquí la repetición. Jiménez que intenta entrar entre dos, después queda enganchado con el hombre del Atlético Nacional, Humberto Mendoza. Suerte que ese manotazo pasó cerquita, sí, y no lo tocó, si no. Le pudo haber costado por lo menos una naranja, ¿eh? Era para naranja. Sí. Parece lucha libre. Estamos llegando a los 40 minutos de esta primera etapa.
1-0 el Atlético Nacional. Resultado que lo mete de cabeza en los cuartos de final. Hay que recordar que en el de ida, en el Coliseo de la ciudad de Los Ángeles, habían empatado estos mismos equipos, haciendo la América las veces de local 3-3. Para un global de 4-3 en favor del conjunto antioqueño colombiano. Aquí está el Ringo Amaya. El árbitro dice que la falta corresponde en favor del cafetero. Y hay que recordar que hoy Pumas perdió 2-1 frente al Strongest de Bolivia. Sin embargo, clasificó por el 3-1 del partido de ida a la próxima ronda, a los cuartos de final, donde enfrentará a Corinthians de Brasil. El equipo de Hugo Sánchez ya está con los 8 mejores de la Copa Nissan Sudamericana. Chará Felipe la puso arriba. Arriba ganaba bien sobre la azotea de la cancha Pavel Pardo. Falta sobre Cuauhtémoc Blanco. Bueno, ahí aparece el Cuauhtémoc que todos conocemos. Largo pelotazo. Que de fútbol ha aportado muy poco, prácticamente nada en el equipo. Ahora jugando un poco más por derecha. Había arrancado prácticamente todo el partido del medio hacia el costado izquierdo, pero generó muy poco ofensivamente. Lo que pasa es que el acompañamiento también no es del mejor. Irenio que no aparece. El Chaco Jiménez que participa del fútbol, pero genera poco. Y entonces, todo en el América depende mucho de lo que haga Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc es el referente de los rivales. Allí le va a pegar Pavel Pardo. Viene Aristizábal a pedirle a la afición, tranquilos, ¿eh? No nos compliquen la vida. Nosotros hacemos nuestro trabajo acá, dicen los muchachos. Ustedes en la tribuna disfruten, pero cuidado, ¿eh? Le va a pegar Pavel Pardo. Le dice a la policía que se muevan un poco, que necesite un poco más de distancia. Le pone rosca. Allá viene la pelota cerradita. Primer caño. Bien arriba para cabecear un zaguero. La vuelve a ganar Irenio. Le pegó. Se interpone una pierna paisa. Imael Rodríguez. Le quedó para Kleber. El enganche de Kleber. La pide el Chaco. Viene para Jiménez. Pico por el medio. Cuauhtémoc viene el centro. Pelota arriba. Salta. Despeja un hombre. ¡Está! Bala que pica cerca. El rebote. Otra nueva situación para el conjunto de la América. Probando con ese hombre que vemos. Con Pavel Pardo. Y el tiro de media distancia que se le fue desviado. Aquí la repetición. Llega al centro. Y le queda al hombre de la América. La aprieta más o menos, ¿eh? Sí. No le entró bien a la pelota. No. Un hombre que le pega muy bien a la pelota. Sí. Saldarriaga le pegó. Arriba para ganar la saga. La va a correr el Piojo. Primero Humberto Mendoza. ...43 minutos casi. Se termina el primer capítulo de un partido que tiene al Atlético Nacional como el ganador del mismo hasta el momento. Aquí está Rojas Oscar. Aquí está Claudio López. Tiro de meta para el Atlético Nacional. Y ahora tranquilidad en el conjunto colombiano, porque está ganando, porque está clasificando. Se toma el tiempo, esperando que termine la primera etapa para irse al descanso con esta ventaja parcial. Le va a pegar el arquero paisa. Largo envío. Arriba para saltar y ganar un hombre del América. El pecho de Amaya. Quiso hacer lo propio Aristizábal. Este era Ramírez, la perdía. La recupera Chará, la vuelve a pedir Ramírez y viene para él. Aldo Leal. Busca y busca. Toca y toca. La viene a buscar Aristizábal. Lo presiona, le come los talones el guanajuatense Davino. Tiro libre para el Atlético Nacional. Qué vivo que es Aristizábal, ¿eh? Mire cómo utiliza los brazos. Enloquece al defensor, cubre la pelota. Le tira toda la experiencia, un bagaje bárbaro que tiene este hombre. Falta. Falta, tiro libre otra vez. Y desde allí le pega Morales, seguramente Aristizábal. Creo que le está diciendo el primer palo. Buen jugador Chará, que se ganó este tiro libre, ¿eh? Sí. Encarador.
acá lo vemos, con un muy buen manejo de la pelota. Intenta sacarse la marca, eran tres, dos atrás, uno sobre el costado. Entra a desesperarse el América, ¿eh? Peligrosísimo, le pega a Hugo Morales. ¿Qué quieren que les diga? Hay sensación de alegría en la tribuna. Hay gargantas que se aprontan. Hay esperanzas de bajar la cortina al partido. Hay un hombre que le pega notablemente bien. Está Hugo Morales, llegó, le pegó. ¡Ocho! ¡Fantástico! ¡Fabuloso el arquero del América para sacar con una mano lo que era seguro gol! El segundo para el Atlético y liquidaba el partido, me parece. ¡Fantástico! Me repito lo de Ochoa. Pelota dificilísima, ¿eh? De esas que no saca cualquiera. Ochoa pudo. Aquí está Hugo. Morales la pone arriba. ¡Bien, Ochoa! Y yo digo, qué injusticia, porque Ochoa no va a ir al Mundial, ¿eh? Bueno, tampoco injusticia. Joven, ¿y quién dice que no? Capaz que va como tercer arquero, ¿eh? No, eso está liquidado. Todavía no. Sabe que sí. Y hay que entender, Osvaldo Sánchez es el mejor. Hay que entender que Moisés Muñoz y José de Jesús Corona hicieron todo el proceso. Y me parece correcto que la Volpe respete todo eso. Pero qué arquerazo este. Ya estaba todo anulado. Ya estaba todo anulado. Hay tiro libre. Cómo la conversa, ¿eh? Cómo la platica Víctor Hugo Aristizábal. Ahí estaba la posición adelantada clarísima. Totalmente. Demoró un poquito Ricardo Casas en levantar el banderín. El segundo asistente del árbitro Héctor Baldassi. Bueno, porque esperó que Víctor Hugo recibiera la pelota. No, no, eso no se aplica en la Copa Libertadores de América, ¿eh? La Copa Nissan. Sí, en la Copa Nissan Sudamericana, disculpe usted. Que yo sepa no se aplica eso. Eso se aplica en el campeonato mexicano. Mire, ahí está. Había hecho todos los méritos y se la llevó nomás la amarilla. Pavel Pardo. La aguanta Claudio López. Toca para Jiménez. Falta y eso es para amarilla. Falta y es para amarilla para Morales. Bien Baldassi. Muy buen arbitraje en esta primera etapa, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Allí está Cuauhtémoc Blanco, pero este hombre cuando se enoja a veces es cuando mejor juega, ¿eh? Y se está enojando, ¿no? Y se está enojando. Se viene Rojas, la pausa del 4, el toque atrás, la tiene Pardo, la pica, la pone dentro del área, los puños otra vez, para despejar de Saldarriaga, pero todo anulado. Había posición adelantada del Piojo, tiro libre para el Atlético Nacional. Y sigue Cuauhtémoc Blanco protestando. Cuando vemos no, aquí la repetición y estaba habilitado. No era, ¿eh? No era. No. Se equivocó Gabriel Favale. Cuando termina la primera etapa, el Atlético Nacional le gana al América por 1-0 y hasta el momento está clasificando a los cuartos de final. ¿Le parece correcto el resultado de esta primera parte? Más que correcto, inteligente el equipo paisa, porque el América hizo el gasto, Nacional hizo el gol, por eso está ganando. Ahí conversaban Baldassi con Cuauhtémoc Blanco. Vamos. Y la corre Marcelo Ramos. Aristizábal de punta esperando, ¿eh? Oscar Rojas enganchó y se viene. Pardo arranca el argentino Jiménez, arranca Castro. Viene con Jiménez. La pide Castro, juegan por bajo para Cuauhtémoc, lo anticipan. Muy quieto Cuauhtémoc, le queda para Maya. Maniobra con la pelota al Ringo. Tocó para Marcelo Ramos, se equivocó. La vuelve a tener Cristian Jiménez. Cambia de frente, mete largo. Despeja Carlos Díaz, la tiene Zúñiga. Aquí está Camilo. Ismael Rodríguez la deja correr para Memo Ochoa. Se tiró unos metros atrás en este segundo tiempo el Atlético Nacional, como para mantener el cero en su arco, no tener problemas defensivos ni sorpresas. Una vez más el Gringo. Toca para el Chaco. Es lateral para el Atlético Nacional. Desinteligencias absurdas en un equipo que tiene que ser más preciso, manejar la pelota mejor. Apresurado el conjunto, sabiéndose eliminado hasta el momento. Pereira. Aristizábal. Ah, no, es Hugo Morales.
traba y gana Duilio Davino. Se viene el nacido en León, Guanajuato, le pega de zurda, la pone por arriba. Falta sobre Jiménez. Bien Baldassi una vez más. Queda lesionado, tendido, tan cuán largo es el jugador del América. Otra falta. Ahora sobre Irenio Suárez. Quedó lesionado también Camilo Zúñiga, ¿eh? Exactamente. Muy sentido. Se va recuperando el lateral volante carrilero por derecha que tiene el conjunto colombiano. De buen trabajo en la salida y en la marca, de igual que José Amaya. Un volante central que retrocede y le ha quitado los espacios cada vez que América intenta por el medio generar alguna situación para llegar a enfrentar al hombre que veíamos. Aquí está Ismael Rodríguez, mete un centro, cabeza Clever y allá está. Volando Saldarriaga para mandar la ilusión del América al tiro de esquina. Una pelota que parecía fácil, se elevó muy bien Clever. Aquí la repetición en el cambio de frente. Se ve el brasileño, gana de cabeza y la saca. Cerca del ángulo el arquero Saldarriaga. Lo que pasa es que dejó saltar al defensor. Bueno, cuidado, está complicando el público el partido. Yo recuerdo un partido América de Cali, River Plate por Copa Libertadores. Pasó algo similar. Cada vez que querían tirar un tiro de esquina, la Conmebol dijo: si se repite esta situación en el estadio, para el próximo encuentro, que era el Estadio Pascual Guerrero, hay suspensión automática para el segundo, que fue casualmente contra Boca. Creo que aquella instancia fue por la semifinal de Copa Libertadores. Se portaron de maravillas. Ojo, que puede llegar a haber una suspensión para el estadio, ¿eh? Aquí se viene el tiro de esquina, le va a pegar Pardo, le pone rosca hacia adentro de la cancha. Davino a buscar Davino, mira la pelota que viene arriba. Uy, ¿qué hizo Cuauhtémoc? Parecía un defensor. Allá la rozaba en la cabeza Víctor Hugo Aristizábal. José Antonio Castro la pone por derecho otra vez para Pardo. Mete el enganche. Pasó de largo un hombre que era Ramírez. Un segundo. Y luego tocó para Irenio Suárez. Le van a comer los talones. Se la cubre bien. Toca atrás para Davino. La vuelve a dejar para Pardo. Por aquí aparece una vez más el gringo. Se viene el piojo. Acelera y se va. Le cometen para mí obstrucción. Para Baldassi también no. Dijo que no. Ganó Chará. Salió largo. Arriba para ganar bien Ismael Rodríguez. Y ahora el partido se hace muy cortado. Claro, cada golpe de la gente del conjunto colombiano, cada infracción, como en este caso, paran el partido, lo demoran, porque están ganando, porque manejan el reloj con el resultado a su favor y con este 4-3 global que le está dando la clasificación para enfrentar a Vélez en los cuartos de final por la Copa Nissan Sudamericana. Zúñiga y la pelota, el Atlético Nacional tiene el fútbol. Marcelo Ramos, goleador de la noche antioqueña, toca al medio. Le quedó por aquí para Ramírez. ¡Qué bien, Camilo! Atrás para Víctor Hugo. El toque para Marcelo Ramos, devuelve larga, corre Víctor Hugo, sale Ochoa. Nuevo intento de América. Oscar Rojas lo viene a buscar Camilo Zúñiga. Este es Rodríguez Ismael. Aquí está José Antonio Castro. Cruza la raya que parte la cancha en dos. Se viene el Chaco Jiménez. Pica Castro abriendo la cancha. Jiménez que la pone por el medio. Le queda para Cuauhtémoc y enseguida le canca. Pero está la cruza. Clever está pegó en el ángulo y no hay caso. Hoy Dios es del Atlético Nacional. Ahí la tiene Pavel Pardo. Le queda para Castro. No la pueden meter los del América. Aparece Irenio. El Piojo busca, el Piojo la tiene, el Piojo saca el centro, largo pasado. Ya estaba fuera. No quieran creer lo que se acaba de perder una vez más Clever. No la puede meter, no está ligando. El pase profundo de Cuauhtémoc entre los centrales. La recibe Clever, se da vuelta, se acomoda. Manda el remate y el travesaño le dice que no. Otra situación clarísima en los pies de Clever y nuevamente desperdiciada. Tuvo las tres situaciones más claras con el cabezazo, con el mano a mano y con esta jugada, y en ninguna pudo el delantero brasileño. Seguramente si estuviese en el banco de suplentes Reinaldo Navia jugaría esta noche, pero no es así porque está con su selección chilena para justamente en Colombia, en Barranquilla, el próximo sábado enfrentar a la cafetera por las eliminatorias sudamericanas. Un Reinaldo Navia que según informaban hoy
estaría llegando al fútbol español a partir de diciembre, más exactamente al Racing de Santander. Aquí está Víctor Hugo Aristizábal haciendo la pausa. Le pegaron a Morales. Iba a ser amarilla para Iván Rodríguez, no la tenía, ¿no? No estaba molestado, los amonestados en el conjunto de la América. Cristian Jiménez y Coutinho Blanco. Allí está la amarilla para el Lungo, número 2. Llegó a destiempo Ismael Rodríguez, sí. El hombre de Monterrey. Y le pegó fuertísimo, sí. Muy fuerte. A este hombre, ejemplo de vida, Hugo Morales. Peleó un cáncer, le ganó. Volvió a jugar al fútbol. Una de las grandes promesas que habían surgido en el fútbol argentino. Y hoy lo tiene el Atlético Nacional como uno de los grandes protagonistas. Allí la viene pidiendo Luciano Vera, disculpe usted. Le está haciendo señas. Que se la ponga cerradita, que él la va a ir a buscar, me parece. El capitán del Atlético Nacional mete el centro. Gana. De cabeza y la manda fuera Oscar Rojas. Estiro de esquina. Estamos llegando a los 8 minutos del segundo tiempo. Buen negocio para el Atlético Nacional. Vélez espera. Se viene el centro. Pelota arriba, cuerpos que van. Salta y gana despejando Pavel Pardo. El complemento del gringo Castro la vuelve a tener, sin embargo, Ramírez, Aldo Leal. Buscar el fondo. Primero el freno. El toque atrás. Luciano verá que se equivoque y puede meterla contra el América. ¿Podrá? La tenía por allí Clever. Pone a correr a Cuauhtémoc Blanco. Pero viene en el fondo el conjunto antioqueño. Que tomó bien las marcas, especialmente la de Cuauhtémoc, la del Piojo López, para no ser sorprendido de contragolpe. Otra vez Cuauhtémoc y la pelota. Duilio Davino se le viene a los humos. Toca por bajo. Le quedó para Pavel. Arranca el gringo. Viene para este. Se muestra el Chaco. El gringo se apoya otra vez en Pavel. Otra vez para el gringo. El Chaco pica. Castro que toca atrás. Le queda para Pardo. El centro que viene. Pelota que va. Salta. Gana. Viene arriba Mendoza. Y la manda fuera. El santandereano. Estiro de esquina para el América. Tiene que parar la gente con los proyectiles, sí, ¿eh? Sí. Porque va a caer uno en la cabeza de un jugador. Se va a complicar toda la noche. Allí está el Piojo. Largo envío. Este es Clever. Irenio la pide. Viene para el brasileño. Pardo la tiene. Clever nuevamente. Ah, no, es Cuauhtémoc. Allá viene de Cuauhtémoc el centro. En la semiluna. Se tira de cabeza, despeja Mendoza. La vuelve a tener Pardo. Le quedó para Cuauhtémoc. Abre para el Chaco Jiménez. Se viene el argentino. Metió el centro, pelota arriba. Le quemó las manos a un Saldarriaga que no quiso comprometerse y la mandó afuera. Un centro del Chaco Jiménez que se metía, ¿eh? Sí. Bien abierto. Poniendo la pelota sobre el área. Llevaba rosca esa pelota. Era complicada, mucho efecto. Ahí está otra vez el Piojo López en el tiro de esquina. Largo pasado, segundo caño, salta, gana Mendoza. La vuelve a buscar Irenio Suárez, pero esta vez pierde. Y se viene Hugo Morales. Y la pone para que corra por allá Ramírez, que no puede. Aquí está el gringo Castro. Lo presiona Aristizábal. A no ir a Marcelo Ramos, le pegó el gringo. No puede tampoco Cuauhtémoc. La pelota es antioqueña. Se viene Morales. Este es Zúñiga. Allí está Zúñiga. Bailoteando. Marcelo Ramos recibe. Amaya el ringo. Otra vez Ramos, Marcelo. Otra vez Amaya. Más atrás. Pum, hace Mendoza. 11 minutos del segundo tiempo. Somos Fox Sports con la Copa Nissan Sudamericana. ¿Me recuerda, Jorge Ramos, qué pasó con Pumas? Perdió con The Strongest 2-1 en la cornisa de América, pero igual le alcanzó porque el de ida lo había ganado 3-1 y ya está en cuartos de final.
el equipo que dirige el pentapichichi Hugo Sánchez. Aquí está Aristizábal. Aquí está Marcelo Ramos. Le quedó para Aristi, toca para Hugo, devuelve para Aristi. No puede ser. Le queda para Irenio. Aquí está Irenio Suárez. Largo pelotazo. Ahí está el 4-3 a favor del equipo de Pumas, que lo logra clasificar pese a la derrota 2-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Pumas está en la próxima instancia, enfrentará a Corinthians de Brasil, duro rival, el líder del campeonato brasileño, líder con estos puntos que descontaron, ¿no? Con esta suspensión de 11 encuentros que van a tener que volver a jugarse en el campeonato brasileño. Así que será el rival del conjunto de Hugo Sánchez en la próxima ronda, cuarto de final de la Copa Nissan Sudamericana. Hernán Pereira comenta, el Piojo corre por izquierda, mete el centro, pelota que se desvía. Pero bien, queda en posición prenatal, abrazado al balón, Saldarriaga. Allá le pega. La busca Pardo. La tiene Suárez. Esta es Rojas. Pico el Piojo. Viene para él. Apareado por Mendoza. Se fue solito afuera el Piojo, que reclama falta. Para mí no existió. Y Jorge, déjeme invitar a los amigos televidentes, porque este sábado, cuando sea las 4 del Este, 1 del Pacífico, aquí en Fox Sports en Español, estaremos televisando el encuentro por la serie divisional, los partidos por el playoff, los playoffs de del béisbol, de Grandes Ligas, los encuentros decisivos que comienzan a definir quiénes estarán en la serie mundial. De a poquito el camino hacia esa definición. Este próximo sábado a las 4 del Este, 1 del Pacífico, tendremos uno de los encuentros de la serie divisional con equipos a confirmar. Entró el Gancito Padilla, se fue Cristian Jiménez, se fue Irenio Suárez de anodino trabajo, entró Germán Villa, quema las naves Mario Carrillo. Aquí está Pardo. Este es José Antonio Castro. Otra vez para Pavel. El tapatío que toca por bajo para Kleber, que recibe retrasado. Tocó para Castro, que quiere y va. La pide Cuauhtémoc. Viene para el 10, metió el centro, le puso rosca, pelota larga. La bajó de cabeza el Piojo, mar atrás. La corre Villa, que no le quedaba cómoda tampoco para definir. Ahí se complica Rojas. Este es Ismael Rodríguez. Otra vez para el gringo. La pausa, el giro, el toque. Es Cuauhtémoc, es el fútbol. Villa, Rojas, encara Zúñiga, busca el fondo, mete el enganche, buena jugada, se mete al área, gran jugada de Oscar, metió el centro, qué lástima, la terminó larguita, le quedó para Cuauhtémoc, metió el centro, está gol, gol, el Ganso, gol. Apareció el Gansito, apareció el creador de una ilusión de más Copa Nissan Sudamericana. Apareció un goleador que no es tenido en cuenta muy a menudo, pero cuando se llega a estos momentos, saca las castañas del fuego. Empató el América. Atención, están empatados en el global. Todavía no le alcanza a las Águilas, pero van por más. Pereira comente. Y aquí el centro de derecha aparece, el recién ingresado. Notable jugada de izquierda a derecha de Rojas, sacándose hombres en el camino, logrando el espacio, el pase para este hombre, Cuauhtémoc Blanco, por el centro de primera, y Padilla, que le gana muy bien al portero Saldarriaga, y de cabeza abre la esperanza al América. Vuelve a meter el conjunto de Carrillo en el partido. Todo está ahora 1-1, empatado el global. Con esto el Atlético Nacional clasifica, pero el América ahora está a un solo gol de quedarse en el torneo. Aquí se vienen las Águilas. El grito ensordecedor de la gente que empuja desde las tribunas al Atlético Nacional. Allí está el gringo Castro. Iba por más el América, que no ha perdido nunca un partido en Colombia. Le ganó una vez al Junior de Barranquilla. Le ganó al América de Cali también. Se viene Kleber. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Afuera! Tuvo el arco de frente. El remate se perdió cerca. Un gol de la banca, un gol de Carrillo, quien fue el que realizó el cambio. No solamente por el ingreso de Padilla, sino por el cambio de actitud. Con tres hombres ahora jugando en punta. Kleber, el Piojo, Padilla. Con Cuauhtémoc desde atrás y dos para recuperar. Villa y Pavel Pardo.
Fue tiro libre, tiro de esquina, perdón, al final. Centro clever. Uy, mi Dios, ¿eh? Está choqueado, me parece, el Atlético Nacional, ¿eh? Este es el momento del América. Es hora de buscar también aire nuevo, gente nueva. Creo que ingresó un hombre o está por ingresar en el Atlético Nacional. Porque el partido se complica para el conjunto paisa. Maneja la pelota al América, pero ahora genera peligro, no como en el primer tiempo que le costaba muchísimo. Está cerca del gol y falta todavía mucho por jugar. Bueno, en el primer tiempo también tuvo dos muy buenas oportunidades. Una le dijo que no el caño zurdo y la otra el arquero Saldarriaga, ¿no? Es cierto. Vale acotar eso, Jorge Ramos. Hay un lateral que va a ser efectivo, Rojas para las Águilas. Este es Pardo. Davino distribuye. Castro recibe y arranca. Y el América va. Allí cruzaron la línea ecuatorial. Tocaron para Villa. Se viene Germán. Devuelve para Castro. La pide Pardo. Se mueve Cuauhtémoc. Viene para el 10. Allí la tiene el gringo. Acelera y viene. Falta para mí. Baldassi dice que no le queda para Cuau. Se viene Cuau al fondo. Tiro de meta. Tiro de esquina, dijeron. Para mí era tiro de meta. Sí, tiro de esquina marca el árbitro Baldassi. Es el mejor momento del América en todo el partido, no hay ninguna duda, ¿eh? Ha sentido el golpe el Atlético Nacional, pero la gente sigue empujando. ¿Cómo grita la gente? ¿Qué apoyo? Impresionante. Le pega Pavel, la busca Davino, la busca Rodríguez, viene el centro arriba para saltar y ganar la saga del Atlético Nacional. Hugo Morales ahueca el pecho, tocaba para el jugador Víctor Hugo Aristizábal, le quedó. Allí está Chará. Luis Felipe y la pelota. Acompaña a Aristizábal, se muestra Ramírez. Le queda para Hugo Morales. Este es Zúñiga. Toca para Morales. Tiene espacio para inventarse. Runojo le pegó, muy débil. No hay problemas para Ochoa. Tienen que despertarse esos hombres en el Atlético Nacional. De muy, muy buen primer tiempo, como Luis Felipe Chará. Como el caso de Camilo Zúñiga. En el segundo tiempo se han tirado muy atrás. No son salidas por los costados, no recuperan junto a José Amaya y por ahí el conjunto colombiano tiene algunos problemas. Se equivoca Villa, la recuperaba Amaya, pero también se equivocan los colombianos. Está muy atrás el equipo paisa, ¿eh? Sí, le está dando toda la iniciativa al América, que no es donde se encuentra más cómodo. América juega mejor de contra, pero bueno, tiene que ir e ir. Aquí está Rojas. Me dicen que entró el vagón Hurtado a la cancha, ¿eh? Había aparecido un cambio en el conjunto colombiano, ¿eh? Entró el 10, el vagón Hurtado, todavía no me confirman quién salió. Puede haber sido Marcelo Ramos. Se viene Duilio Davino. La toca por aquí, cambio de frente, mete Villa. La corre... ¿Qué pasó? No le digo. La corría el gancito. Presionado el Atlético Nacional. Hay tiro de esquina. Favorece el América. Le va a pegar Pardo. La viene a buscar Ismael Rodríguez. La está buscando también Duilio Davino. Se queda el gringo Castro. Le va a pegar Pardo. Allá viene la pelota arriba. Salta, gana un zaguero. Vuelve a ganarla el gringo. La pausa, la pide por derecha Pavel. Désela a Pavel, gringo. Se juega en la personal, le pegó, está loco el gringo. La aparece, viene Zúñiga y pica Aristi. Y allá se viene Hugo Morales. Aquí se viene Aristizábal con Hugo Morales. Aristizábal de punta, la trae Morales. Retrocede Villa. La pausa, se frena y la pierde. No, que la va a perder. Alargó para la corrida, por allí quiere Hurtado. La mete al medio, tiro de meta. Tiro de meta para el América. No. Este es el que ingresó, Cristian Marrugo, Está Cristian Marrugo sobre la cancha entonces. Vamos a ver quién abandonó el terreno de juego. Un hombre para el medio, un hombre que intenta dar un poco de equilibrio, de recuperar la pelota, lo que está buscando el técnico del conjunto del Atlético Nacional, el señor Santiago Escobar. Despeja bien Carlos Díaz. Hacia arriba le pegaba Zúñiga. La viene a buscar Aristizábal. Llega primero Ismael Rodríguez. Aparece Kleber. La baja bien atrás. Le quedó para Villa, que va a distribuir. Otra vez para Kleber. Aguanta, gira y busca en quién descargar. Se viene Kleber. Quiere pegarle al arco. Amagó. Tocó muy bien para Rojas. La mete en busca pie. Traba justo Zúñiga.
Se fue Marcelo Ramos, me están confirmando. Hugo Morales, lo marca el gringo, lo deja por el camino, se viene Hugo, lo viene a buscar Pardo, toca en cortito, baja unos metros, recibe Aristizábal, devuelve para Hugo, Aristi que va por la devolución, el Hugo que le pega al arco. ¡Oh! Tiro de meta para el América. Comenzó a soltarse un poquito el Atlético Nacional, que estaba muy metido en su campo. Aquí la repetición de la jugada, buscando Hugo Morales, el remate de media distancia que se va por arriba del horizontal de Ochoa. Tiene que intentar tratar de volver a recuperar la pelota, de ajustar en el medio. Importante el ingreso de Cristian Marrugo para ajustar junto con José Amaya y empezar a recuperar. Porque el conjunto del América se había apoderado totalmente de la pelota. Otra vez Morales. La pide Marrugo. Viene para Chará. Se envuelve Chará. Eleva, no toca. Jugó para Aristi. La hizo bien, ¿eh? Pensó que estaba más adelantado Ochoa. Y es de los jugadores Aristizábal que a veces tiene ojos en la nuca. Se equivoca Oscar Rojas. Otra vez la pelota vuelve a ser albiverde. Rojas en la cobertura. Cuando Marrugo aparecía por derecha, ahí le pega Ochoa. Gana Vera. La tiene Amaya. El Ringo la termina perdiendo con Villa, que está jugando bien. Villa que la pone larga, la corre el Piojo por el medio, viene llegando el Ganso, viene para él, piden tiro de esquina, Baldassi se los da, le pega el Piojo, la busca Davino y la busca Rodríguez. Sí, ¿cómo Pereira? ¿Cómo conocen los compañeros al Piojo? Enseguida Villa se dio cuenta, la rapidez del Piojo, buscó el hueco, le metió el pelotazo y ganó este tiro de esquina. Le va a pegar el Piojo López. Allá viene el centro, despeja. Alguien del Atlético Nacional la tiene, otra vez Pardo, otra vez el Piojo. La espera el Gancito, la espera Cuauhtémoc, viene el centro, pelota arriba, bien, para ganar Mendoza. La corre ahora Duilio Davino. Toca para Pardo, la pide Duilio. Pardo por arriba, pero arriba va Mendoza, despeja el santandereano cuando había posición adelantada de un hombre del América. Se puso interesante, muy bueno este segundo tiempo. Realmente todo el partido ha sido muy bueno, porque aquí la repetición de la jugada. La pelota por arriba. Yo no sé, no, si estaba en posición adelante. Estaba habilitado, estaba en la misma línea. Díaz lo habilitaba, sí, ¿no? Sí, me dio la misma impresión. Le decía Jorge, realmente un buen partido entre dos equipos que manejan muy bien la pelota. Que en la mayoría del encuentro buscaron el arco contrario. Con mucho en juego. Con un partido igualmente limpio por ambas partes. Aquí está Santiago Escobar, hermano del desaparecido Andrés Escobar, aquel enorme jugador y mejor persona que supo tener el fútbol colombiano. Ismael Rodríguez, arranca el América desde el fondo, pelotazo, salta el Piojo, despeja a alguien, le queda para Clever, que bien que la hizo, dejó por el camino a Maya, viene como habilitó Cuauhtémoc, está, enganche, freno, la tiene, le puede pegar, la levanta, la busca el Piojo, le quedó muy cerrada y bueno. Está madurando, Está madurando, se acalambró, pero muchacho, ¿de qué? Se me corre el hombre, Está madurando lo del América, ¿aguantará el Atlético Nacional? Está difícil, difícil para los dos el partido, todavía no está nada definido lo que puede llegar a pasar aquí esta noche, El Piojo la hace bien, encara Tune, gran jugada, se metió al área, metió el centro, pelota arriba, está Clever, gol, gol. Tenía que ser ébano, tenía que llegar, no podía cerrarlo tantas veces. Y el América hacía méritos. Y lo decíamos, que el Atlético Nacional estaba choqueado, que no se repuso del empate y que veía que cada vez le llegaban con más facilidad. Arriba el América y comienza a clasificar. Clever lo hizo, pero esto vale tres cuartos de gol. Qué jugada del Piojo realmente, Recibe de espaldas al arco, se da vuelta, es un túnel el hombre del Atlético Nacional, se da tiempo para mirar a su compañero, levantar la cabeza, ponerle el centro, la pelota justa para que este hombre, que había tenido tres y no había podido, la cuarta, la cabeció, la ganó, la mandó al fondo, y qué gol. Uno se olvida de lo que erró para el conjunto de la América, porque este le alcanza a los simpatizantes del conjunto de Coapa para avanzar de ronda. Gana la América 2-1, lo dio vuelta en un partido dificilísimo.
Pasamos ya los 26 minutos del segundo tiempo. Le quedan 20 centavos al partido. Pelotazo desde el fondo de Luciano Vera. Intercepta Rojas, le queda Villa que juega bien, repito. Balanceó ese medio sector y le dio mejor salida que la de Irenio Suárez. Aquí está el gringo Castro otra vez. Que seguramente ahora no incursionará en ataque. Ochoa que le pega. Salta destiempo Mendoza. Le queda a Piojo. La tiene el Piojo, la aguanta el Piojo. Falta, dice el árbitro. Del Piojo. Déjeme contarle, Jorge, que este próximo viernes se va a realizar la clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón. La gente que quiera verlo, cuando sean las 11 de la noche, hora de México, la medianoche en Venezuela, lo puede observar aquí en su canal Fox Sports en Español. ¡Hugo! La metía larga, llegaba mal pisado sobre el segundo caño. Este muchacho, Marrugo, ingresado en el segundo tiempo. Hay tiro de meta para el América, que está clasificando a los cuartos de final. Vélez espera. Y por estas horas, la travesía será más larga para el equipo de Liniers. En Nacional se fue Ramírez, me están diciendo. Y entró Marrugo, Ese fue el cambio. Allá hay una pelota rebotada, la tiene Pavel. ¡Está! ¡Despejó el hombre! ¡Que le va el gol! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tiene nombre, Le juro que hasta Hernán Pereira hacía ese gol, Se lo hacía, exactamente. ¿Y usted, Jorgito Ramos, no? Y yo no sé. Yo tengo los pies redondos. Mire, 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 mire. Cerró los ojos, apretó los dientes y le pegó. Qué linda pelota envenenada que mete Pavel, Qué jugador Pavel Pardo. Cómo rindió en el día de hoy, Por eso lo quería River. Qué fácil haría. No me hable de River, no me hable. Se viene el gringo. De Bahía Blanca. La tiene Cuauhtémoc. Pasa por Pardo. Y la gente empuja. Y la gente busca. Y la gente quiere. Pero no hay respuesta desde el terreno de juego. La pelota sigue siendo del América. Esto tiene que preocupar demasiado. Porque Nacional ahora está quedando eliminado. Pero la pelota no la encuentra. Viene del América. Que no solamente consiguió la diferencia, sino sigue intentando buscar definir el encuentro. En busca del tercero. Muy bien el conjunto mexicano en este momento. Allí está Ismael Rodríguez. Saca este pelotazo de frente, termina ganando Díaz. Había una falta que el árbitro marcó. El Ringo Amaya que tocó para Huguito Morales. Este que se apoya en Aristizábal. La tiene Marrugo. Pasa por Chará. Aparece Marcelo Ramos. Este es Zúñiga. Aquí se viene Camilo que busca, Camilo que desborda, Camilo que va a sacar el centro. ¡Oh, largo pasado! La corre Marrugo. Allí la tiene. Otra vez con Morales. Morales y el gol. Morales lo busca, le pegó. ¡Ocho! ¡Ocho! Impresionante. Lo del niño, lo del chiquilín, lo del chavo. Es impresionante lo del arquero también de América. Y va América por más. Y despeja Pardo. Y la busca Padilla. Y le queda el Piojo. Miren lo que se inventó el Piojo. No pasa nada. Yo estaba sorprendido cuando vio adelantado el portero Andrés Aldarriaga. Pero mira la jugada anterior, Jorge. Notable del portero Ochoa, Qué dos pelotas que sacó en el día de hoy. Dificilísimas ambas. Un gran jugador se fue. De un notable primer tiempo. El hombre que había sido por izquierda, Luis Felipe Chará, una constante salida. El conjunto cafetero. Ingresó Oscar Echeverri. ¿Sabe que Echeverri juega poco y hace mucho? ¿Por qué? Es el mejor goleador que tiene en el momento el Atlético Nacional, Vamos a ver si le da frutos a un equipo que necesita el gol del empate en los 15 minutos que restan para meter en la próxima ronda. Allá reclaman una falta que el árbitro no tiene. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, dice Baldassi, pero al revés. Allí caía Echeverri. Tiro libre para el América. 31 minutos y centavos de la segunda etapa. El América
está clasificando, allí está la retención de pelota. Estupendo trabajo de Héctor Baldassi, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Hay lateral. Aquí está Díaz. ¿Qué pasa, Jorge, con Jorge Ramos en vivo el lunes? El próximo lunes, los próximos dos lunes, nos saldremos al aire por el compromiso contraído por Fox Sports en español para Estados Unidos, para los playoffs del béisbol de las grandes ligas. Regresamos al aire el 24 de octubre, Pereira. Dio descanso, Sí, descanso. Aquí se viene con todo Cuauhtémoc. Puede sacar el centro, la pone arriba, la busca Kleber. ¡Está! ¡Pegó el palo! ¡Gol! Sí, el América llega a cuartos de final, 3-1, faltan 10 minutos, dice Carrillo. Estupendo pase de Cuauhtémoc, mire cómo la pone, define bien de cabeza el brasileño, qué bárbaro, ahí está. Ni el Atanasio Girardot, rebosante de público, puede con este América, que es imparable, que se lleva por delante en el propio escenario colombiano a uno de los equipos con mayor linaje del cafetero. 3-1 y solo un milagro cambia esta historia. Qué bien Cuauhtémoc, levantando la cabeza, abriendo la cancha y poniendo el centro. Y qué bien la actitud del equipo cuando va a buscar el arco contrario. Cuando el equipo es frontal, como lo fue en esta jugada de la América, había tres jugadores esperando el centro. Claudio El Piojo López, Aaron Padilla y el autor del gol, Kleber, que de cabeza pudo marcar este 3-1. Y como dice Jorge Ramos, realmente solo un milagro salva el conjunto verde al equipo paisa. Aquí la pelota otra vez desde la América. Le quedan unos 12 a 14 minutos con los descuentos al partido. Porque ha tenido ritmo, porque no ha sido interrumpido. Creo que de no ocurrir nada hasta el final hay poco descuento también, Hernán Pereira. Exactamente, es cierto. El partido tiene muy pocas pausas. Un partido con mucho ritmo. Un partido bien jugado por ambas partes. Realmente un gran encuentro. Hemos tenido el placer de llevarles a todos ustedes. Aquí la pelota la tiene otra vez el conjunto de Coapa en el Distrito Federal Mexicano. Allí está Duilio que le pega. Cuauhtémoc que la pierde, Pavel que le soluciona el problema media. La pelea por allí una vez más, Víctor Hugo Aristizábal cambia de frente. Le queda para Zúñiga, el joven buen futbolista colombiano. Se apoya por este sector con Marrugo. Ah no, es Hurtado que está en la cancha, sí, cómo no, el vagón. Cambio para Hugo Morales. La juega por bajo, corre Marrugo, va hasta el fondo. Ocho. Vuelve a ganar Luciano Vera. Va a presionar el Piojo, no. Estamos llegando a los últimos 10 minutos del partido. Más lo que decida descontar el árbitro. Allí está Villa que, repetimos, le dio solidez, le dio recuperación y mejor salida que cuando estaba Irenio Suárez hasta América. Se viene Atlético Nacional. Allá viene el centro. Bien Ismael Rodríguez, de estupendo trabajo, haciendo olvidar al chileno Rojas. Aquí está Villa. Aquí está Germán. Aquí está el fútbol. Aquí está el América. Aquí está el Piojo. Perdió con Carlos Díaz. 18 partidos sin perder como local. Lleva el conjunto del Atlético Nacional con 15 victorias y 3 empates. Da la impresión que hoy se le corta el invicto. Ahí está Rojas. Es que en el primer tiempo, cuando termina ganando el Atlético Nacional, nos pareció también inmerecido. Es cierto. Por eso decíamos, el gasto lo había hecho el conjunto del América. El gol, el Atlético Nacional. Aquí está Pardo. Zurdazo largo, cambio de frente. Recorta bien y la deja atrás. Y le digo algo, la salida de Aldo Leal Ramírez me sorprendió. Un hombre que había rendido muy bien en la zona media, un volante mixto,
que recuperaba junto a José Amaya y llegaba mucho al área contraria. Lo sacó el técnico Santiago Escobar y el equipo bajó su rendimiento. Se viene Morales, acompaña Hurtado. Allí está Hugo, la cubre bien, la hace bien. La dejó para el vagón que le pega a Echeverry. La aguanta Clever, que termina convirtiéndose en el jugador del partido. Dos goles y un azote constante. No había ligado, no había tenido suerte en la primera etapa y parte de la segunda. Metió dos pelotas en los caños y Saldarriaga le había sacado un gol hecho. Aquí está Cuauhtémoc Blanco. Aquí está el que mencionábamos. Es Clever y la pelota. Es Rojas en la recepción. Otra vez Clever. Villa con Clever. Pardo no quiere más nada al Atlético Nacional, le pegó Pardo. No quiere y no puede de ninguna manera. No puede. Físicamente me parece que se quedó sin oxígeno. Se quedó físicamente, cierto. Se quedó sin ideas futbolísticas. El América maneja muy tranquilo el partido, maneja la pelota, maneja el resultado. Va camino a los cuartos de final con mucha tranquilidad. Este es Cuauhtémoc. Pica Padilla, viene para él, viene para el Piojo, lo tiene Clever, la noche de Clever, ¡gol! ¡Golas! ¡Gol del América! Insufrible, insostenible, inaguantable, implacable, sensacional el goleador brasileño. Tres goles para llevarse nuevamente, me repito, por delante a un Atlético Nacional que se quedó sin ideas, se quedó sin fútbol, se quedó sin oxígeno, se quedó sin Copa Nissan Sudamericana. Clever así lo quiso. Fue fantástico lo del goleador. Este fue el gol anterior, pero acaba de hacer uno más. Un 4-1, que ni en sueños podían estar en la cabeza de los americanistas, ¿eh? Exactamente, ahí está Clever. El remate justo, la puso al lado del palo. No pudo el arquero, no pudo el central y el conjunto de la América, que ya liquida el partido. Y ojo algo, le digo enseguida, Jorge. A ver. Lo de Cuauhtémoc. Se equivocó. Bien lo de Mario Carrillo. Le dijo Cuauhtémoc en el segundo tiempo: usted juegue pegado por derecha. Ponga el centro, que va a haber tres jugadores esperando. Dos de esas jugadas terminaron en gol. Allá viene un centro. Hay tiro de meta para la América. A esta altura sí. Partido más que liquidado. Estamos llegando a los 84 minutos en el global del partido. Es como decir 39 del segundo tiempo. Y Ochoa, que se toma su tiempo. Eso lo de Cuauhtémoc, fantástico también, ¿eh? Muy similar en los dos goles, ¿eh? Ustedes corren que la pelota va. En este, ellos corren y Cuauhtémoc se las pone. Y en el otro, que cabecea Clever, que pega en el palo que veíamos hace un ratito. Cuauhtémoc pegado a la franja, rindió muchísimo más que en el primer tiempo, tirado por izquierda y por el medio. Y aquí se viene el gringo, y toca, y tuya y mía, y tiki tiki. Y ahí la tiene Pavel Pardo, y mire dónde aparece Clever, y llega y mata. La vuelve a tener Pardo, le pega hacia arriba Cuauhtémoc ahora. Y su mamarracho. Salta el vagón, y se viene, y lo intenta, y busca, y quiere, pero no puede. Por eso la pone atrás para Morales. Y aparece desde el fondo para mandarse arriba Zúñiga. Y toca para el vagón, abierto por izquierda, la pide alguien. El que toca para Echeverry. El remate cruzado y atrás. Un fantástico Ismael Rodríguez haciendo un impecable trabajo. Allí está Marrugo para hacer el lateral. Le faltan 5 al partido y la gente, claro, vámonos. Por supuesto. Hoy no descorchamos el aguardiente. Bueno, no se descorcha el aguardiente, ¿no? Bueno, pero igual. Es un decir, ¿eh? ¿Quiere, Jorge, los enfrentamientos de cuarto de final ya con esto definido? Cuéntemelos. Corinthians de Brasil ante Pumas de México. Vélez de Argentina ante América de México. Fluminense de Brasil ante la Universidad Católica de Chile. Y Boca de Argentina ante el Internacional de Brasil de Porto Alegre. 3 equipos brasileños, 2 argentinos, 2 mexicanos y un chileno, con los 8 que quedan en vida en la Copa Nissan Sudamericana. Y todos se juegan aquí en la pantalla de Fox. Hay un tiro libre para el América. Ahí está Baldassi, de notable trabajo también, el árbitro argentino. Garantía. Y bueno, se hizo lo que se pudo. Santiago. Allí está Ismael Rodríguez.
sigue adquiriendo respeto el fútbol mexicano a nivel internacional. Aquí está Pavel Pardo. Este es el gringo. La roba Echeverry, Oscar. Pelea por ella, aguanta y toca. La tiene Morales, corre Echeverry, viene para él. Va a salir Ochoa seguramente. No porque vio que se iba. Y una constante, Jorge, era la presencia y la buena actuación de los equipos de México, Brasil y Argentina en estos torneos. En la Copa Libertadores de esta edición 2005, si mal no recuerdo, entre los 8 mejores quedaron 3 brasileños, 3 argentinos y 2 mexicanos. ¿Qué me cuenta? Y creo ahora, que todo está definido, ¿no? Y ahora similar, 3 brasileños, 2 argentinos, 2 mexicanos y solamente un chileno logró meterse con los 8 mejores. Noche fantástica del fútbol mexicano hoy. Pumas avanzó, más allá de que perdió. América avanzó de la forma que le gusta al americanista. Tienen paladar para este tipo de cosas. Aquí se viene Marrugo. Toca por bajo. Le queda para Aristi. Habilita bien Echeverry. Está habilitado. Se viene por el descuento. Va Echeverry. No, me parece que estaba habilitado, ¿no? Vamos a ver la repetición desde otro ángulo, ¿eh? Gabriel Favale piensa diferente a mí. A mí me quedaron dos. Para mí estaba habilitado por un buen tramo, no sé. A lo mejor no me ayudaba la toma de la cámara. Y le digo algo más, volviendo un poco a las estadísticas y a los enfrentamientos futuros. Si América supera a Vélez, si Pumas se enfrenta y supera a Corinthians, Pumas-América sería una de las semifinales. Mire usted, si no qué se puede partido, dar, ¿eh? Carrillo-Hugo, amigos se, entrañables. ¿Se imagina? ¿Buscando un lugar en la final del torneo? ¡Ja! Aquí se viene en busca del descuento el Atlético Nacional. ¿Hacia dónde va Zúñiga? Metió el centro. Ochoa, un fantástico arquero. No tengo dudas de que México tiene arquero para rato, ¿eh? En Ochoa y algunos otros. Tiro de meta para el América. Se va a terminar el partido. América Vélez. Una de las llaves. Igualmente van a ser rivales dificilísimos para los dos equipos. Claro. Tanto para Puma jugar en Brasil con Corinthians. Lo mismo Vélez, un protagonista en el campeonato argentino y el último campeón. Quiere hacer llover el gringo Castro, parece. Aquí la baja Aristizábal, lo anticipa Pavel Pardo. Extraordinario trabajo de Pavel. Le quedó para Cuauhtémoc. La pausa, cambia para la zurda, la pone por arriba, le queda para el Piojo. La va a parar y se le agacha la pelota. Este es Ismael Rodríguez. La robó Aristi. La única falla de Ismael Rodríguez. ¿Qué puede pasar? Pero no hay caso. No hay caso. Para usted, ¿quién fue el jugador del partido? Pereira. Y no hay dudas. No hay dudas. Autor no. De 3 goles, aunque se perdió 3. Pero metió 3 golazos. Dio vuelta al partido. Fue definidor. Se viene Cuauhtémoc. Posición adelantada del Piojo López. No hay dudas. Mi voto es para Kleber, el suplente Jorge Ramos. Por supuesto, estoy con usted. Señoras y señores, la alegría de los americanistas debe ser enorme y no es para menos, porque se ganó con garra, pero también se ganó con fútbol. Se ganó con algunos hombres que rayaron a muy buen nivel y con un Kleber inspiradísimo, que parecía que sería una noche asiaga y terminó siendo una noche fantástica de ensueño. Aquí está Villa. Aquí está el hombre de la noche antioqueña. Este es Memo Ochoa. Ganaba arriba Carlos Díaz. Mire dónde termina jugando Kleber. Se equivocó Rojas. Se viene Aristi. Tocó para Zúñiga, que va a ser pum pum. Enganchó y se viene. Gran jugada de Zúñiga, pero no hay caso. Rodríguez también en el fondo es inexpugnable. Aquí está Cuauhtémoc, no. ¿Quién era? Padilla. Buah. Ya esto se hace trabado.
se hace un poquito complicado. Y mire, una amarilla para Padilla. Incorrección verbal seguramente porque hay una falta en favor de América. Claro, por eso pita el árbitro Héctor Baldassi. La infracción a favor del conjunto mexicano y la amarilla para el hombre de la América. Esas amarillas que a veces uno no entiende, ¿no? De los jugadores. Sí está el partido definido, ganado. Y a veces se terminan complicando con amarillas que después... Claro. Se terminan pagando muy caras. Mire lo que hizo Mendoza. Se equivocó el santanderiano. Le quedó el piojo. Centro con rosca. Bien. Saldarriaga para despejar. La bajó Oscar Rojas. La tiene Pavel Pardo. De estupenda labor. Otra vez está el piojo. Otra vez el centro. No la pudo bajar Cuauhtémoc. Uno dice muchas veces que importante es jugar por los costados, abrir la cancha. Pero qué importante es saber tirar el centro. Poner la pelota clarita en la cabeza de uno de los compañeros. No es cuestión de poner un hombre por el costado para que levante y lo ponga sobre el área. Sino que esa pelota sea al destino justo de la cabeza de un compañero. Y en ese sentido, qué bien que lo hace el piojo. Ahí sacaba el gringo Castro un largo pelotazo. El pescado está vendido. No hay para más. Aquí la tiene Zúñiga. Aquí la tiene Morales. La pide Marrugo. Viene para él. Pica Echeverri. Pasa por Aristizábal. Devuelve para Marrugo. Le quedó a Morales. Le pegó. Pero ahí está. Hincado. Arrodillado como en la iglesia. Esperando la bala blanca. Señoras y señores. Se terminó. Ganó el América. ¿Qué digo ganó? Le pasó por arriba.